Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí, prenent el pols a l'actualitat tarragonina, després d'uns minuts repassant l'actualitat informativa del matí, obrim el temps de l'entrevista avui per parlar de teatre i d'alguna cosa més que teatre, perquè el proper dilluns, vigília del Dia Internacional de la Dona Treballadora, aquí a Tarragona, al Teatre Tarragona, es representarà l'obra Cigarreres, dirigida per Cándido Pazó. I amb el director, amb Cándido Pazó, podem parlar durant els propers minuts. Cándido Pazó, buenos días, bons dies. Hola, bons dies, bon dia. ¿Cómo es Cigarreres? ¿Qué vamos a poder ver este lunes en el Teatre Tarragona? Bueno, es una adaptación libre pero fiel, las dos cosas, de La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, de la novela La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, que en buena medida en su argumento nos lleva a una de las primeras huelgas femeninas que se produjo en el siglo XIX en la fábrica de tabacos de La Coruña. Es, por tanto, una de las primeras obras realistas que retrata esa realidad social y que yo en este caso me centré sobre todo, aunque el argumento es más amplio, en las mujeres, en las propias cigarreras, en sus vicisitudes, en sus vivencias, en fin, en su día a día. ¿Y por qué este interés precisamente en las mujeres, en las trabajadoras de la fábrica de tabacos de La Coruña? Bueno, esto viene de lejos. En el año 18 yo había escrito un texto y lo habíamos representado sobre uno de los escritores del resurgimiento, de lo que sería la Renascença en Cataluña, en Galicia, que son con Rosalía de Castro y Curros Enríquez, Eduardo Pondal. Y esa obra terminaba hablando justamente de una criada que quería dejar de ser una mujer simplemente dedicada a este tipo de labores femeninas, tradicionales, y empezaba a trabajar en la fábrica de teatros en la fábrica de tabacos de La Coruña, y alguien me dijo: oye, pues yo creo que la siguiente obra que tendrías que hacer justamente es una adaptación de La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, porque es una de las primeras novelas sociales europeas, nunca se reivindica lo suficiente. Y resulta que, poniéndome a echarle un ojo al asunto, me doy cuenta que en el año 21, el año pasado, es el año del centenario de la muerte de esta escritora gallega, y ya las cosas coincidían también, que me puse a ello. Se retrasó un poquito, pues ya sabemos todos por qué, por la pandemia, y en mi compañía, en Contraproducciones, en este caso lo hacemos en coproducción con el Teatro Romea, tenemos una línea de hacer cada dos o tres espectáculos un espectáculo que toque la perspectiva de género de una manera específica. Y bueno, hacerlo a partir de esta novela y construyendo este texto, esta obra, Cigarreres, nos parecía realmente muy apropiado. ¿Qué mensaje queréis trasladar al público con Cigarreres? Bueno, pues que en las dinámicas sociales, y en este caso las dinámicas sociales relacionadas con la mujer, cuando se pasa de lo privado, de lo particular a lo colectivo, es cuando más avances sociales se consiguen. Más allá de ello, pretendemos que sea una obra amena. Está el argumento de las vicisitudes particulares de la protagonista, Amparo, que tiene unos amores imposibles con un militar porque pertenece a otra clase. Está de por medio todo lo que tiene que ver con la llegada de la Primera República, a aquellos años convulsos, la caída de la dinastía borbónica en la Revolución de 1868. En fin, hay un mosaico de elementos argumentales, pero este, el del paso de lo particular a lo colectivo, quizás sea, en términos de mensaje, que se dice, lo central. Amparo, como decías, es la protagonista de la obra. ¿Qué perfil presenta la figura de Amparo? Bueno, es una mujer joven, activa, que a partir de sus circunstancias personales toma conciencia de las circunstancias colectivas de la clase a la que
pertenece, del colectivo en el que está inserta y que de alguna manera es un avance de esta mujer que vendrá con el siglo XX y que se afianza en el siglo XXI, consciente de su condición y de que su condición necesita un esfuerzo para que se afiance en los términos de igualdad y de progreso. Imagino que además de la figura de Amparo, que es la principal, sobre el escenario predominarán las mujeres, ¿no? Hay más mujeres, porque son de hecho ellas las grandes protagonistas. Bueno, para hacer la tribuna se podrían haber construido personajes masculinos, porque los hay, pero nuestra elección fue hacerlos solo con personajes femeninos. Son siete mujeres, una de ellas es la propia Pardo Bazán, que de alguna manera es el cemento de la narración del espectáculo, tiene una relación directa con el público y después con ella están seis, bueno, en realidad ocho porque son seis actrices y dos doblan, con lo cual hacen dos personajes más, serían ocho cigarreras y el espectáculo casi siempre gira alrededor de la fábrica, el mundo laboral, también hay incursiones en sus mundos domésticos, en sus mundos de ocio, sus domingos y en fin, la vida, pero en general el elemento central, el que constituye el eje del espectáculo, es su presencia, su vida y sus vicisitudes en la fábrica de tabacos. Otro de los mensajes cándido que creo que aportáis desde el montaje es el de la diversidad, porque si no me equivoco, podremos escuchar canciones en gallego. Bueno, el espectáculo fue estrenado en gallego y tiene unas canciones, cuatro. Pensábamos traducirlas, no traducirlas. Traducir canciones es siempre complicado por lo de las rimas, la métrica y todo esto, pero más allá de esta circunstancia, pensamos que realmente es interesante reivindicar efectivamente pues que vivimos en un mundo donde tenemos distintas voces, distintas lenguas y que con ello tenemos que convivir de la manera más normal, más. Y entonces pues preferimos dejarlas en gallego. Cierto es que se entienden básicamente, pues el gallego es un idioma asequible, yo creo, para quien hable castellano o catalán, ya quien hable castellano y catalán muchísimo más, porque sumando uno y el otro, pues realmente tiene una plataforma muy buena para entender. Pero más allá del entender la letra y todo esto, era un poquito decir que tenemos que empezar con buen humor, que también es una tónica que tenemos en este espectáculo, buen humor, momentos humorísticos, pues eso, poder tener nuestras voces y reivindicarla y hacer de ello pues un elemento de comunicación y de convivencia. Ya comentaba antes que en la producción del espectáculo participa el Teatro Romea. Precisamente estos días, si no me equivoco, hasta el próximo domingo, Cigarreras está en el Teatro de Barcelona. ¿Cómo está funcionando? Pues está funcionando muy bien, lo cual nos alivia mucho. Veníamos, bueno, pues con la lógica preocupación. Se había estrenado en castellano en Avilés y había ido muy bien, pero bueno, ya se sabe, gallegos y asturianos, primos hermanos, pues pensamos a lo mejor por esa proximidad, pues aquí fue bien, pero vamos a ver en Cataluña, en Barcelona. Ya el martes pasado, la semana pasada, el público acabó en pie al terminar la función. Durante toda la función, tanto en los momentos emotivos como en los momentos humorísticos, el público entraba. Las felicitaciones que se nos transmitieron de una manera explícita fueron realmente muy cosas, con lo cual tenemos la sensación de haber pasado pues sí, un examen, el examen principal que todo espectáculo tiene, que es encontrarse con su público. Nos habíamos encontrado con el público gallego y ahora pues con el público catalán y después continuaremos pues para adelante. Así que esta experiencia del Romea nos está siendo muy, muy animosa, muy positiva. ¿Y cómo ha sido la coproducción entre la productora Contraproducciones y el Teatro Romea? ¿Cómo ha ido ese encaje?
Sí, nosotros teníamos una relación ya con un espectáculo anterior, El Electo, se había estrenado en catalán, La Lecta, de Ramón Madaula, con Focus. Focus es la empresa que gestiona el Romea, ¿no? Y entonces queríamos, aún tenemos ese espectáculo en cartel, es una relación muy buena que nos permite, pues, girar por el estado y, en fin, tener nuestros puentes que son necesarios. Y entonces, pues, quisimos repetir esta experiencia con el caso de Cigarreiras. Lo hicimos directamente con el Romea porque teníamos pensado estar allí, pues eso, 2 semanas. Y creo que vamos a continuar porque tenemos ya en agenda otro espectáculo del que estamos hablando y que se empezará a montar también este año, sobre la relación que hubo entre Albert Camus y María Casares. En fin, que es una relación que hace poco que nació, pero que se está afianzando y que, bueno, nosotros la valoramos, sobre todo estando como estamos en esta esquina, en Galicia, Cataluña, Barcelona, en gran medida es el centro de sí misma, no es una periferia, pero nosotros, bueno, también somos centro de nosotros mismos, pero en gran medida somos una periferia. Y entonces encontrar estos aliados, encontrar estos partners para nosotros es muy interesante. Yo supongo que también para el Romea y para Focus, si no, no seguiríamos en esta relación y por lo de ahora seguimos. Seguro que es una relación provechosa. Acabamos recordando que Cigarreras viene a Tarragona el próximo lunes, 7 de marzo, por tanto, la vigilia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo creo que oportunísima, ¿no? La representación de poder ver aquí el espectáculo. Pues yo creo que sí, realmente vamos a ofrecer pues un espectáculo que hable justamente de eso, de mujeres trabajadoras y que hable de una manera muy amena, muy emotiva y nuestra experiencia es que en las funciones vamos hechas, el público lo agradece, se lo pasa bien en ese sentido amplio y profundo de la palabra. Y eso es justamente de lo que se trata, ir al teatro para pasárselo bien. Pasárselo bien puede ser reír, puede ser llorar, puede ser sentir, pueden ser muchas cosas, pero tiene que ser eso, pasárselo bien. Muy bien, pues con este mensaje nos quedamos. El próximo lunes, 7 de marzo, la vigilia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, podremos ver aquí en Tarragona Cigarreras, dirigida por Cándido Pazó. Cándido, muchas gracias por atender esta entrevista. Que vaya muy bien, la gira, porque me imagino que luego el espectáculo seguirá girando por Sí, otros sí, sí, sitios sí. del Estado español. Así que mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias. Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Cándido Pazó, el director d'aquesta obra de teatre, Cigarreres, que podrem veure el proper dilluns aquí al Teatre Tarragona. Ens hem avançat a aquesta data tan important aquí al Bon Dia Tarragona.